Nosotros somos de La Paz, Canelones. Y bueno, todo empezó que mi abuelo tiene un campo en Baltasar Brum, en el cual él se dedica a hacer la cría de animales en ciclo completo. Lo que estamos haciendo en el establecimiento Don Santiago, que está en kilómetro 91 de Ruta 1. Bueno, el área que manejamos actualmente son 270 hectáreas. El índice de CONIAT promedio ronda los 190. Lo que hacemos es, los machos al destete los traemos para aquí en un promedio de 170 kilos y ahí se hace el destete aquí a corral con granos, que se hace el destete con encierro y luego se los lleva a las praderas, que son praderas con trébol, lotus y raygrass. Ahí se los tiene día a día en parcelas, en cual se les va cambiando todos los días y aparte se les va dando granos, y con eso estamos logrando hoy en día que los animales estén en unos 20 kilos al mes de ganancias. Y lo que se hace es, se planta sorgo granífero y sorgo forrajero, los cuales tienen los destinos de silo de grano húmedo y silo de planta entera. Los cuales, el silo de grano húmedo lo que se hace es, se lo utiliza para la terminación de los animales de punta, y el silo de planta entera es para suplementarlos hasta llegar a los 300 kilos. Cuando llegan a los 300 kilos, se le empieza con esta doble alimentación, grano más silo de planta entera, más praderas de calidad. En 10 meses se trata de lograr meterles unos 200 kilos, que ese es el objetivo, para luego venderlos a feedlot, que es una nueva modalidad que empezamos a tomar por un tema de facilidad y agilidad de sacar los animales, siendo que nosotros una gran ventaja es que tenemos los terneros como reposición. Se utiliza, como decía, el silo de planta entera como reserva para tiempos críticos, y aparte fardos de alfalfa, fardo seco y silo pack de alfalfa, que es lo que actualmente dejamos para reserva para los inviernos. Actualmente trabaja una persona, más un integrante de la familia, mi primo, que son los dos que llevan adelante el establecimiento. Hoy en día en esta zona estamos en realidad bastante atacados por lo que es la soja. Somos de los pocos que queda en la ganadería, y bueno, creemos que la ganadería es lo bueno que tiene, es que es un negocio que en lo largo de los años es más, creemos nosotros, más seguro que otros rubros.